11:40 minutos, nos enlazamos ya a la señal de Venezolana de Televisión. Vemos al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y también hacemos contacto con Yamis Urbano Valencia. Yamis. Pueblo de la derecha y del fascismo, quizás algunas y algunos, sobre todo los más jóvenes, podían pensar si no era que estábamos exagerando, si no era más que consignas las que decíamos cuando señalábamos que protagonizaron el más sangriento periodo de la República de Venezuela en la llamada Cuarta República, que miles de jóvenes fueron asesinados, que miles de jóvenes fueron desaparecidos por haber cometido el grave delito de pedir trabajo, de pedir pan, de pedir estudio, de pedir salud, por haber cometido el delito de pensar diferente. Y por eso, mucho nos decía nuestro comandante Chávez que a toda revolución le hacía falta el látigo de la contrarrevolución. Hemos visto no el látigo de la contrarrevolución solamente, sino los colmillos del fascismo, los colmillos de quienes agreden la Constitución a menos de 48 horas de haberse instalado en la Asamblea Adeco Burguesa. Hemos visto el odio, hemos visto la agresión y el irrespeto. Les decimos a esos alimentadores del odio y de la muerte que no se metan con nuestros amores, que nuestros amores son sagrados, que no se metan con nuestro amor, que nosotros no nos infectamos de su odio. Hace ya varias décadas, nuestro padre poeta Pablo Neruda, en la noche más negra de América, cuando estos gobernaban aquí en Venezuela y gobernaban en los países de América Latina y la tenían arrodillada, subyugada al imperialismo norteamericano, Neruda, desesperado, en esa noche escribió un poema, El Canto a Bolívar, y desesperado se preguntaba: Padre, ¿eres o no eres, o quién eres? Y Bolívar le respondía desde la noche de los tiempos con su ejemplo luminoso: despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. El pueblo de Venezuela ya despertó para siempre. El pueblo de Venezuela es este mismo pueblo donde nació la libertad americana. Jamás, nunca más nos arrodillaremos a los intereses de imperio alguno. Jamás, nunca más aceptaremos el asedio del fascismo, el asedio de la derecha. He dado la orden, ya que tanto le molesta al dinosaurio, al fascista, he dado la orden de que en las próximas horas, en todas las calles de Caracas, en todos los postes de Caracas, en las vallas, está la imagen de nuestro libertador Simón Bolívar, está la imagen de nuestro padre Chávez. Hermanas y hermanos, hermanas y hermanos en Chávez, quiero, como el desagravio del pueblo de Venezuela, del pueblo de Caracas, que vayamos. Hermanas y hermanos, quiero proponer dos cosas, con su permiso. La primera de ellas es que nuestro pueblo de la esquina caliente, que rescató las imágenes de nuestros gigantes, se conviertan en los garantes y los cultores y los vigilantes protectores de este patrimonio que a partir de ahora se exhibe en la Plaza Bolívar de Caracas. Si están de acuerdo, señálenlo de la manera acostumbrada. ¡Aprobado, pueblo de Caracas! Y en segundo lugar, vamos con nuestras flores, con nuestros cantos, con nuestra alegría, con nuestra mirada de futuro, a hacerle en nombre del pueblo de Caracas un desagravio con nuestras flores a nuestro padre libertador Simón Bolívar y al padre gigante de la libertad americana del siglo XXI, Hugo Chávez. Vamos a hacer ofrenda floral, hermanas y hermanos.
Bien, palabras entonces del alcalde de Caracas.